Bueno, saludos en esta hora y espero que ustedes se encuentren bien. Mi nombre es Jorge Santiago, bienvenido a este canal y les sugiero que se suscriba para que cada vez que yo suba un video usted esté al tanto. Y aquí hablamos sobre familia, identidad, liderazgo y educación. Voy a hablarle acerca de un artículo que encontré en Coalición por el Evangelio. Es una página donde hablan de diferentes temas religiosos, de liderazgo, entre tanto otros muchos temas. Y encontré uno que dice 10 características de un líder humilde. 10 características de un líder humilde por Moses Lee. Me llamó la atención este artículo que se escribió el 1 de octubre del 2019, ya que habla sobre la humildad de los líderes versus la arrogancia de los líderes. Y fue algo que me llamó la atención. Tiene 10 puntos, pero yo voy a compartir contigo 5 de ellos. En un próximo video compartiré los otros 5. El punto número 1 dice: los líderes humildes tienden a compartir sus recursos, tengan poco o muchos. Los líderes arrogantes tienden a atesorar sus recursos y están dispuestos a compartir solo si obtienen algo a cambio. Y esto es terrible porque cuando dice que un líder tiene recursos y los comparte, estos son ideas, estos son consejos, esto es la visión, estos son todo este conocimiento que este líder ha adquirido a través de los tiempos y no tiene miedo en compartirlos con otras personas. Y esto solamente lo hace el líder humilde. En cambio, el arrogante entonces no va a hacer estas cosas. No te va a dar sus ideas, no te va a dar sus consejos, no te va a dar su apoyo porque es arrogante. El punto número 2 dice: los líderes humildes tienden a construir puentes y se niegan a demonizar o a descuidar a los demás. Los líderes arrogantes tienden a trabajar solos y se niegan a asociarse con otros, especialmente aquellos que tienen puntos de vista diferentes. Cuando hablamos de armonizar, estamos hablando de trabajar en conjunto. Un líder humilde le gusta trabajar unido a otro. Este líder crea equipos de trabajo. Este líder se asocia con las demás personas, se asocia con la gente. Aun cuando no estén de acuerdo, aun cuando discrepen en algún tema, en alguna idea, en algún proyecto, este líder humilde tiene la capacidad de trabajar junto con esa persona. Cuando no te asocias entonces con la gente, cuando evitas estar en grupo, cuando evitas darles consejos, cuando evitas darles la mano, cuando evitas crear estos puentes, como dice aquí Moses Lee, entonces te conviertes en un líder arrogante. Entonces, ¿qué puede pasar? Las personas pueden sentirse que no son dignos de estar contigo. ¿Por qué? Porque tú los evades, tú los echas a un lado. En cambio, cuando tú eres capaz de atraer personas a ti, y tú influyes en ello, estás creando puentes y vínculos entre tu equipo de trabajo. El punto número 3 dice: los líderes humildes tienden a ignorar los chismes. Y este es uno de los más graciosos y de los más importantes a la vez. Los líderes humildes tienden a ignorar los chismes, pues son lo suficiente sabios como para saber que siempre hay otro lado de la historia. Cuando alguien viene hacia ti con un cuento, tú no puedes creerle automáticamente, rápidamente creerle a esa persona que lo que está diciendo sea cierto. Tú tienes que comprobar, tú tienes que buscar las dos fuentes, tú tienes que buscar las dos vertientes sobre el asunto que estén hablando, porque puede ser que sea chisme, que todo sea un malentendido, que todo sea una discordia entre tu equipo de trabajo. Entonces tú vas a ignorar los chismes, vas a buscar el detalle, vas a ir a profundo a investigar qué es lo que está sucediendo. Sigue diciendo aquí: los líderes arrogantes tienden a difundir o a oír chismes, siempre queriendo escuchar lo peor de los demás para sentirse mejor. Entonces un líder chismoso jamás va a crecer. Un líder chismoso nunca va a llegar al próximo nivel. Hasta la Biblia habla sobre esto. En Levítico 19, 16 encontré que dice, y era ley: no andarás chismeando. Punto. Era ley. No andarás
chismeando. Proverbios 20:19 dice: el que anda chismeando descubre el secreto. No te entremetas con el suelto de lengua. Hasta la Biblia no habla de eso. Entonces, ¿cuánto más incorporar esto a tu vida? ¿Cuánto más incorporar esto a tu área de trabajo? ¿Cuánto más incorporar esto y enseñarlo a tus hijos, enseñarlo a tus familiares y practicarlo diariamente? No andar chismeando, ni entrar en chismes, ni investigar la vida de las demás personas con tal de que tú te puedas sentir mejor que ellos. Evita el chisme, evita las murmuraciones y no difundas comentarios negativos de las demás personas. En cambio, habla bien del otro, que esto nos lleva al próximo punto, el punto número 4. Los líderes humildes tienden a ser hacedores de reyes sin exigir ser ellos los reyes. Los líderes arrogantes tienden a buscar atención y prefieren quemar puentes o llegar con armas de fuego si no se salen con la suya. Siempre que uno busca halagar a otra persona, siempre que uno busca hablar bien del otro, significa que como líder estás creciendo. Cuando tú eres capaz de hablar bien de tu compañero, hablar bien de tu compañera, aunque quizás discrepen, como hemos mencionado, en diferentes puntos, pero cuando tú eres capaz de exaltar a esa persona, reconocer su trabajo, reconocer su esfuerzo, reconocer y poner en estima la labor que esa persona realiza en tu organización, significa que tú eres un líder que estás en crecimiento. Entonces, cuando tú haces lo contrario, cuando tú en vez de alabar o de exaltar a la otra persona, no estamos hablando de idolatrizar a la persona, sino de reconocer y honrar a esa persona. Cuando tú eres capaz de hacer esto, estás creciendo. Cuando no eres capaz de hacer esto, significa que algo falta en ti. Quizás tienes autoestima baja, quizás te sientes inferior y tienes que recurrir a estos medios para poder sentirte mejor y llamar atención. El punto número 5, que vamos a terminar con este punto en la tarde de hoy, luego haremos otro video sobre los otros 5 puntos, dice: los líderes humildes tienden a celebrar los logros de los demás y no los suyos. Los líderes arrogantes tienden a ignorar los logros de otras personas si no beneficia su agenda. Yo creo que esto merece releerlo. El líder humilde tienden a celebrar los logros de los demás y no los suyos. Los líderes arrogantes tienden a ignorar los logros de las demás personas si no beneficia su agenda. O sea, cuando tú eres capaz de reconocer en público y personalmente el esfuerzo, el valor, el desenvolvimiento de otra persona, entonces tú eres un líder humilde. Cuando tú eres capaz de reconocer la trayectoria, cuando tú eres capaz de reconocer el liderato, cuando tú eres capaz de reconocer el esfuerzo y la dedicación en el área de trabajo o en el área que esa persona desempeña, tú eres un líder en crecimiento, un líder humilde. Pero cuando tú no lo haces, cuando tú no puedes valorar lo que otra persona está haciendo, si no beneficia tu agenda, habla y deja mucho que decir de ti. Así que estos 5 puntos que hemos discutido en el día de hoy han sido muy importantes, especialmente si tú quieres ser conocido como un líder humilde. Busca la unión, crea puentes, haz amistades, estrecha los lazos de amistad con las demás personas y que otro sea el que crezca, que otro sea el que sea reconocido. Y si tú no lo eres, no te preocupes, que tu tiempo va a llegar. Así que cuídate mucho y acuérdate de suscribirte y nos veremos en el próximo video. Adiós.